bien? Compañero, agradezco el minuto de silencio. Es bastante doloroso lo que ha pasado con los chicos que marchan en función de aquellos que no pueden. Vamos a entonar un par de arengas. ¡A Alison no murió! ¡A Alison no murió! ¡Lucas no murió! ¡A Lucas no mataron! ¡A Alison no murió! ¡A Lucas no mataron! ¡Nicolás! ¡No murió! ¡A Lucas no mataron! ¡Lucas no murió! ¡A Lucas lo mataron! ¡Alison no murió! ¡A Alison lo mataron! ¡Alison no murió! ¡A Alison la mataron! ¡Brian no murió! ¡A Brian lo mataron! ¡Brian no murió! ¡A Brian lo mataron! Nicolás no murió, a Nicolás lo mataron. Nicolás no murió, a Nicolás lo mataron. Brian no murió, a Brian lo mataron. Dylan no murió, a Dylan lo mataron. Dylan no murió, a Dylan lo mataron. ¿Quién los mató? Los mató el Estado. ¿Quién los mató? Los mató. ¿Quién los mató? ¡Los mató el Estado! ¡Para volver! ¿Qué tal a todos los excelentes seguidores de Almeida Producciones? En estos momentos les estamos dando a conocer cómo se está llevando a cabo la marcha 19M en Santander de Quilichao. Una movilización que ha sido convocada a nivel nacional y hoy se está desarrollando de manera pacífica en Santander de Quilichao. En estos momentos nos encontramos frente a las instalaciones del Centro Administrativo Municipal, en donde se dio a conocer, donde se llevó a cabo un minuto de silencio por todas las víctimas que se han presentado durante estas movilizaciones, las cuales iniciaron desde el pasado 28 de abril en Santander de Quilichao. Son más de 20 días los que se completan de paro nacional en Colombia. Saludamos a las personas que nos están sintonizando en estos momentos, a Diana Marcela Escobar, a Polonia Bonilla, que dice con calma y mucha organización. Saludamos a Liliana Campo, a Ernay Cloche Ramírez, que dice hola, buenos días, gracias por mantenernos informados apoyando el paro. Compañeros y compañeras, como la idea no es que esto solo sea para algunos pocos que nos estamos viendo en este momento, invitamos a los que están aquí atrás a que le vayan sumando aquí, aparte de al frente, o sea, que vayamos avanzando los que están acá atrás. A Oscar Fabián Hernández. También estamos a Maribel Huevia. ¿Quiénes son personas que nos están sintonizando? Compañeros de Azuinca, pueden irse acomodando por acá atrás, los compañeros de Azuinca pueden ir acercándose un poco acá a este espacio, para que todos podamos ver el acto. Una movilización que se había citado a nivel nacional. A María Amanda Campo Lassi, que dice Dios por favor que reine nuevamente la paz, a Lorena Murillo, María del Carmen Torres Hidarraga, que dice buenos días, me alegro poder estar sintonizada. Saludamos a Norita Sarrias,
y Andrés Vanguero, que dice cómo está su esposa hoy hacia la ciudad de Cali. Referente a la pregunta que nos hace el señor Andrés Vanguero, la empresa Transquilichao, que es con la empresa que digamos que hemos tenido contacto, nos informan que los buses están saliendo desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El último bus que sale hacia la ciudad de Cali sale a las 4 de la tarde. De igual manera, desde la ciudad de Cali hasta Santander de Quilichao, el último bus que sale también es a las 4 de la tarde. Solamente se está prestando el servicio desde Santander de Quilichao hacia la ciudad de Cali. En este momento no se está prestando servicio de transporte público hacia las demás ciudades del departamento de El Valle. Saludamos a Luis Alberto Alarcón San Clemente, quien nos dice fraternal saludo, y a Zoraida Ramírez, quien nos está sintonizando desde el Putumayo. Bueno, recordamos que nuestra movilización de hoy es por las víctimas que ha tenido este paro nacional. Más de 43 hombres, mujeres, jóvenes han sido asesinados en 3 semanas de protesta. Y hoy exigimos justicia por esos asesinados, porque su muerte no será en vano, porque esta lucha y este paro continúa. Y le exigimos hoy al Estado colombiano que pague. Y por eso hay denuncias en los organismos de derechos humanos internacionales para que el Estado colombiano hoy pague. Saludamos por haber asesinado a colombianos y colombianas que están en su descontento. Y son aquí, hay unos pocos nombres. Andrés Vanguero, pues recuerdo que más de 43 jóvenes que fueron asesinados por parte del Estado, de la policía, del ESMAD. Mujeres que sufrieron violaciones por parte del ESMAD. Y por eso hoy estamos en la calle con esta indignación. Y por eso esta marcha hoy está rojo, representando la sangre que nuestros compañeros y compañeras han derramado por este paro nacional. Por eso ahora vamos a tener un acto de los hermanos Huella y nos van a cantar la canción de Quien Nos Mató. Nombres, por favor, señor presidente. Los colombianos marchando en las calles, la muerte de amigos y los familiares, mujeres violadas, las madres que lloran, hoy a las ciudades se revoluciona. Demos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada vida perdida, que resuene fuerte, nos queremos vivos, que caiga con fuerza el Estado homicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si algún día el Estado te apaga los ojos,
ya nada nos calla, ya nada nos sobra, si callan a uno. Responde Colombia. Soy de Cali, soy del Cauca, soy del Meta. Soy la capital de Colombia bella. Soy el joven que llevaste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertos. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia! 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 Bueno, ya que estamos en este primer plantón, recordar que el segundo plantón es en el Parque de los Taxis, para que no pase lo que pasó ahora, que nos fuimos adelante, no. Ahí en el Parque de los Taxis es un segundo plantón, una segunda actividad, entonces para que no nos descoordinemos ahí en ese espacio. Entonces gritamos, ¡van a volver! ¡Las balas que disparaste van a volver! ¡La sangre que derramaste la mano! Continuamos saludando a las personas que nos están sintonizando en estos momentos, a Caliche Arboleda, a Charles Bukubuski, que dice estos docentes perezosos son los que más prendas tienen del estado y quieren más, pero se niegan a dar clases para evitar el supuesto contagio del COVID y andan en las marchas por las calles como si nada, y así le exigen a los estudiantes. Es que serías, ¿qué pasará con los de la UNT y la Minga que cogen con justicia? Elizabeth Correa Lévis, que dice justicia, en paz, viva Santander de Quichao. Patricia Alfonso dice Dios lo bendiga, resistencia. Andrea Vivero dice arriba mi pueblo querido, Dios me lo bendiga. Coviño Luis dice Almeida. La alcaldesa dice, ve, Coviño Luis dice, la alcaldesa, ahí es donde debe darle la cara al pueblo, aprovechar esos momentos para que el pueblo vea su interés por ellos y sepan que no se equivocaron al elegirla. ¿Dónde está su empatía? Que viva el paro nacional. Son algunos de los comentarios que hay en estos momentos a través de esta transmisión en vivo por medio de Almeida Producciones. En estos momentos nos estamos dirigiendo por toda la calle Cuarta, calle Tercera, hacia el sector del Parque de los Taxis, en donde se realizará otro plantón por medio de las movilizaciones del 19M en Santander de Quilichao. Zuleima Vergara dice, arriba el paro nacional, resistencia. Bueno, en el marco de esas movilizaciones que se están llevando a cabo a nivel nacional, hay que resaltar, y es que Santander de Quilichao ha sido ejemplo durante estas movilizaciones, ya que se han realizado en completa calma, movilizaciones 100% pacíficas. Eso ha sido gracias a ese diálogo que se ha tenido con las diferentes organizaciones, con los diferentes sindicatos, con los cuales se ha logrado que esas movilizaciones
en Santander de Quilichao sean de manera pacífica. Esperamos que los diálogos continúen, se puedan seguir concretando los diferentes acuerdos a los que se han llegado. Quizás uno de los más importantes hasta el momento es que en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, se logró un corredor humanitario. Ese corredor humanitario es para el abastecimiento de combustibles, de víveres, de alimentos, productos agrícolas, productos veterinarios, insumos hospitalarios y todo este tipo de elementos que sirven a toda la población del departamento del Cauca. Este corredor humanitario se habilitó desde mañana jueves a las 6 de la mañana hasta el próximo domingo de manera continua. Continuamos saludando a las personas que nos están sintonizando. John Salazar dice, fuerza compañeros, Dios los proteja. Nancy de Doya dice, buena mi gente, con toda, desde Caldas, total apoyo, bendiciones. Luz Durango dice, Dios les dé mucha fuerza, compatriotas, desde Canadá, acompañamiento, Dios los guarde. Y Omar Gómez dice, Dios los bendiga, fuerza. Nini Sarria dice, complicada la situación para todos, cada quien lo toma y lo ve de diferente punto de vista, confiar en Dios. Y Anisita Muñoz dice, las mejores empresas son las pacíficas, de asistencia. José MPZ dice, mira, gracias papá, ojalá no vaya a llegar la policía a hacerle la suya, salir al Perro Nacional. Y Lenny San Clemente dice, fuerza marchantes, una mejor Colombia nos espera, viva la minga, en pie de lucha, pueblo. Jamás será vencido. ¡Viva! ¡Soy estudiante!
Al INPEC, obviamente también veíamos diferentes organizaciones, el grupo de jóvenes, los INCA, docentes y demás organizaciones que están haciendo parte de esas movilizaciones pacíficas que saltan de indígenas, todos somos colombianos y esta patria nos pertenece. Los colombianos somos valientes y no nos vamos a ir. Los colombianos somos valientes, no nos vamos a ir de nuestra patria. Vamos a seguir luchando hasta que todos los problemas de mal gobierno se solucionen. Los colombianos somos valientes, lo que no sabemos no la inventamos. Entonces no nos vamos a ir en nuestro país. La Colombia es una sola. La calle tercera, y por eso tenemos que estar unidos en esta 11. Gran marcha nacional. El próximo platón que se va a realizar va a ser en el parque de los Satsis. El anterior se realizó a las afueras del centro administrativo municipal de Santander de Quibichao. Mayler Huila que dice fuerza, fuerza, el pueblo no se rinde, carajo. María Calambas que dice fuerza, marchantes, Dios los bendiga, queremos una Colombia con grandes cambios. Robeiro Prado Villota dice la fuerza del pueblo es imparable, cada día va creciendo, siempre con fuerza desde Canadá. Saludamos también a Yuri Pino, dice Dios los bendiga, y Gloria Marlene Gómez que dice Dios los proteja. En estos momentos la movilización se va dirigiendo por toda la carrera 11 hasta dirigirnos al próximo plantón que se va a desarrollar en el parque de la. Recordamos que el día de mañana se va a abrir, se va a dar apertura al corredor humanitario, un corredor humanitario que se va a desarrollar de manera continua. Inicia mañana jueves 20 de mayo hasta el próximo domingo. Este corredor lo van a aperturar a partir de las 6 de la mañana de manera continua hasta el próximo domingo. Corredor con el cual se va a poder abastecer el departamento por medio de insumos agropecuarios, insumos agrícolas, también en el tema de combustible y demás implementos o suplementos que puedan servir a toda la población del departamento. La 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 la
este momento la movilización se encuentra por la calle Cuarta con carrera 11, dirigiéndose hasta el Parque de los Taxis, en donde se va a realizar el próximo canto. Saludamos a Milenita García, que dice fuerza, Dios los bendiga. Nancy Lugo dice fuerza, pueblo quilichagüeño, Dios los bendiga. Gerson Rosales dice no veo cuál es la necesidad de decir palabras soeces. Omar Valdez dice fuerza y resistencia, Dios les bendiga. Julio Moreno dice fuerza, pueblo, Dios los bendiga. Tamatama dice amigo, resistencia, fuerza, Dios los guíe, los guarde. Dios está con ustedes. Y Minizarria dice Meira, solo humanitario, no haber transporte público. Y Karen Tatiana Vargas Rojas dice Dios los bendiga. Referente a la pregunta que dice Minizarria, en estos momentos, hablando de la empresa Transquilichao, hay transporte público. El transporte se está presentando desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es la hora en la cual sale la última buseta hacia la ciudad de Cali. Solamente se está presentando transporte desde Santander de Quilichao hacia la ciudad de Cali. Hacia las demás ciudades del departamento del Valle no se está presentando transporte debido a los bloqueos. En este momento ya la movilización va cruzando por toda la calle Quinta a salir directamente hacia el Parque de los Taxis. Durango dice que esta lucha sea para un mejor país, para nuestra generación, que las autoridades entiendan que es una lucha de todos, para todos. Sergio René dice fuerza y resistencia, saludos desde México. Viviana y Drogo Borja dice resistencia, saludamos a Lidia Córdoba. Luz Amparo Rincón, que Dios lo bendiga, los bendiga. María Amparo Díaz dice ojalá para que le bajen los precios, están muy exagerados. Muy exageradas, conciencia, por favor, apoyo social al paro nacional, arriba de gente bella, gente colombiana, adelante. Elizabeth Armero dice que viva Quilichao, presente en el paro. Más tranquilo, fuerza, pero que hay un poco complementando. Antes de ver, tiene que haber mejor la fuerza de la calle, cuarta la plaza de mercado. González, quien me dice fuerza y resistencia, María Becerra, que unos 10 minutos, pero hay luz por acá y yo lo tendría mucho más. De los cuartos muchísimos referencia a las cortes de las nuevas por parte de la empresa de sale desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Zaira Castillo dice, fuerza, viva el paro, María Carmen. El alcalde dice, yo todo para usted, que te protege, yo, el pueblo mío y contar al gobierno, que cambio real, fuerza, que todo sea para lograr un mejor país. Más tranquilo, fuerza, esta es la María de referente a la pregunta que nos hace la señora María Becerra, la respuesta es sí, dentro de ese corredor humanitario se trata todo lo que son insumos agrícolas e insumos agropecuarios. Quinta, llegando a la carrera 12, sector de los taxis, en donde se va a realizar otro plantón por parte de la movilización del 19M en Santander de Quilicao, una movilización fácil. Thank you.
saludamos a Enel Cantero, a Anita Fajardo, a Karen Tatiana Vargas Rojas, a Nailin Pili, que dice Rodríguez, yo por acá haciendo nada, Judith Olivera dice vamos a Santander con todo, a primer paro, resistencia, que si podemos, Claudia Caicedo dice fuerza, Quilichao, vamos por el cambio, todos somos Colombia. Enel Cantero dice Dios los bendiga a todos y todas, bendiciones. Rolando Agredo, nosotros vamos con toda. Leuma Montcourt dice por el pueblo y para el pueblo, el futuro siempre en pie de lucha. Y saludamos a Tatiana Toba. La movilización se encuentra en toda la carrera 13 con calle Quinta. Acá se va a realizar otro plantón, un plantón como el que se realizó anteriormente en el centro administrativo municipal. Alexander Mina Zapata dice sindicato presente, 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 siempre en resistencia. María del Carmen Belalcázar dice Santander de Quilichao Cauca tiene el más grande orgullo por su diversidad étnica y cultural. Camilo García dice que ojalá todo transcurra en paz, sin daños ni agresiones, demostremos que somos respetuosos y civilizados. Lo que podemos ver en esta movilización pacífica en Santander de Quilichao es la diversidad cultural. Todas aquellas cualidades que nos hacen representativos del norte del departamento del Cauca y por supuesto la unión del pueblo quilichagüeño, quienes al son de una sola voz salen a marcar el día de hoy, 19 de mayo, a través de la movilización que se ha citado a nivel nacional. Diana Quintero dice, el próximo plantón fuera en los bancos, que son los ricos, que si los apretamos, así sea un día, se van a ver obligados a parar. A Duque, ya que hay más bancos que venden, que se pueden recibir paro desde la mitad. Se puede evidenciar de primera mano esa diversidad cultural, esa diversidad étnica, esa diversidad que nos une en un solo pensamiento, que nos une en una sola cosa.
mañana jueves 20 de mayo se dará inicio al corredor humanitario en el departamento del Cauca, un corredor humanitario que se logró gracias al diálogo entre la gobernación del departamento del Cauca, alcaldes del norte del departamento del Cauca y por supuesto las diferentes organizaciones que hacen parte del paro nacional. Con este corredor humanitario lo que se busca es el abastecimiento de diferentes implementos como víveres, combustible, implementos agrícolas. Alejandro, por favor, Alejandro, a la cabina. Con los cuales se puedan suplir. El letrero de Allison, por favor, Alejandro. Traiga el letrero de Allison. Alejandro, por favor, acá a la cabina. Permiso, por favor, voy con el sonido adelante. Por nuestro derecho. En este momento la marcha se está dirigiendo por toda la calle 13, toda la carrera 13, perdón, en donde los manifestantes que están haciendo parte de esta movilización van marchando de manera pacífica, tal cual como se ha realizado en todas las movilizaciones que se han llevado a cabo en Santander de Quilichao. En estos momentos el pueblo quilichagüeño es ejemplo de que sí se puede manifestar a través de la cultura, si se puede dar a conocer la manifestación a través del arte, de la unión cultural. En estos momentos, como les decíamos, la manifestación se va dirigiendo por toda la carrera 13 en diferentes puntos del municipio. Están haciendo una serie de plantones en donde se gritan arengas y consignas relacionadas con el paro nacional. Podemos ver diferentes sindicatos, en este caso estamos viendo integrantes del INPEC, de ASOINCA, de docentes, estudiantes, por supuesto, también el grupo de jóvenes que están haciendo parte de esta movilización, la movilización del 19M en Santander de Quilichao. En cámaras podemos ver a ASOINCA, quienes siempre han estado presentes en estas movilizaciones pacíficas en el municipio de Santander de Quilichao. Thank you.
Almeida Producciones. Así de esta manera estamos dando por concluida esta transmisión en vivo desde el municipio de Santander de Quinchao, en donde el día de hoy, miércoles 19 de mayo, se realiza la manifestación pacífica. Una manifestación que ha sido convocada a nivel nacional. Como podíamos ver en el recorrido de las calles, se podía apreciar la cultura, el color, el arte y las diferentes manifestaciones culturales por parte de todas aquellas personas que hicieron parte de esta movilización pacífica en Santander de Quilichao. La invitación a los diferentes gremios, a los diferentes sindicatos, a las diferentes personas que están haciendo parte de las movilizaciones es continuar de esa manera. Continuemos dando ejemplo a nivel nacional que sí se puede marchar de manera pacífica, que sí podemos expresar nuestras inconformidades de manera pacífica, así tal cual como se ha estado realizando en Santander de Quilichao, en donde somos ejemplo en estos momentos a nivel nacional. Durante todos estos días de manifestaciones en nuestro municipio se han realizado las marchas de manera pacífica. Y por supuesto, la invitación a las diferentes organizaciones, alcaldes del departamento y gobernación del departamento del Cauca, es a que se continúe con los diálogos para continuar concertando las diferentes acciones que se van a implementar en el marco del paro nacional, un paro que ya lleva más de 20 días y que ya se han alcanzado grandes logros, los cuales benefician a toda la población de Colombia. Así de esta manera estamos dando por concluida esa transmisión en vivo a través de Almeida Producciones. Los vamos a dejar con las últimas imágenes de esa movilización que se está dirigiendo por toda la carrera 13. Agradezco a todos ustedes por su sintonía y recuerden, yo soy Almeida. Thank you.